Pero tiene ganas de verla, ¿no? Sí. ¿Qué hace aquí la niña? Tenía hambre y le estaba ofreciendo unos alfajores. Y yo le di una manzanita. Nadie más que Ofelia o yo puede atender a Marita o darle cosas de comer. Pero esto no le hace mal. ¿Y la manzana tampoco? Tú cumple con dejar tu pedido y vete de inmediato. No quiero verte aquí más de lo necesario. Anda a tu cuarto, mi amor. Ofelia te está esperando. Y acuérdate, no dejes que otras personas que no seamos tu papá, Ofelia o yo, se te acerquen. Porque vas a enfermarte otra vez, mi amor. Usted está cometiendo un crimen envenenando el alma de la niña. Poniéndola en contra de su madre. ¿Acaso no tiene temor de Dios? Ay, por favor, Dios debe estar ocupado en otras cosas. Usted es una cínica y una basta modesta. No voy a permitir que te dirijas a mí de esa manera. No olvides que no eres más que una simple cocinera. A mucha honra, señorita. Y escúcheme bien. Puedo entender su amor enfermizo por el señor Gustavo. Puedo llegar a entender sus malas intenciones al tratar de arrebatárselo a Lucecita de las maneras más bajas. Pero tratar de enemistar a una criatura con su madre es una maldad que no tiene perdón. Y le advierto una cosa. Lucecita no va a dejar que le quiten a su hija tan fácilmente. ¿Quitársela? Si la niña es la que la rechaza. Porque usted le llena la cabeza de mentiras. Lucecita perdió la oportunidad que tuvo. Y yo no le voy a dar otra. Es más, voy a lograr que Marita llegue a odiarla. Voy a lograr que la deteste. Modesta, Fefa me había contado que la cosa no iba bien, pero... yo no pensé que la niña trataba así a su mamá. Ay, se me parte el corazón, Amador. Por Lucecita, por María Rosa. La única que tiene la culpa de todo esto, Modesta, es la enfermera. Además, el doctor Gutiérrez ya me contó que ese médico que viene para acá es un impostor. Ay, no lo repitas. Te ruego que no lo comentes, es un asunto muy delicado. Modesta, pero ¿por qué no vamos a callar? Ya es hora de encarar a esa diabla. No puede ser que la trate así a Lucecita. Tienes razón, pero... Pero nada, Modesta. Azucena y yo le debemos mucho a Lucecita y al señor Gustavo. No puede ser posible que nos quedemos con los brazos cruzados sin ayudar. Ay, en cuanto el doctor Gutiérrez confirme con el colegio, ese colegio médico de que ese Quiroga es un farsante y traiga los papeles escritos, se lo va a refregar por la cara, se lo va a refregar a él por mentiroso y a la cara de diablo también. Entonces ahí se acaba todo el juego y Lucecita vuelve a ser feliz, Modesta, vuelve a ser feliz. ¿Y qué podemos hacer ahora? Lo que se tiene que hacer en un caso como este, Modesta, es buscar a ese tal Julio Quiroga y encararlo. Ay, no, no. Eso me parece muy peligroso. La señorita Mirta se pondría furiosa. Hasta podría llevarse nuevamente al señor y a la niña. Yo no creo que eso suceda si alertamos al señor Gustavo a tiempo. Agustín, te ruego que no lo hagas. Mide las consecuencias.
Por más que ese hombre sea un impostor, tú mismo me has explicado que es probable que si el señor Gustavo sabe la verdad pueda trastornarse. ¿Recuerdas? Me dijiste que los médicos no tienen la seguridad de que no le pueda pasar nada. Sí, es cierto. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Esperar. Solamente esperar es lo único que se me ocurre. Esta situación me tiene muy preocupado, ¿sabes? Más que preocuparme, mi angustia. Imagínate cómo la estará pasando Lucecita. Mira, Modesta, tú sabes el cariño que yo le tengo a la muchacha. Pero en este momento no solo pienso en ella, sino también en nosotros. ¿En nosotros? Sí, me inquieta mucho los riesgos que puedas correr metida en una situación tan complicada como esta. Pero además, esta demora me impacienta, querida. Al saberse la verdad, tú y yo podríamos decidir nuestro destino. Podríamos vivir juntos. Ya no somos unos jovencitos. Y deseo pasar el resto de mi vida junto a ti. Yo también, Agustín. Pero te suplico que no te desesperes. Es que el tiempo pasa y tengo tanto deseo de que estés junto a mí. De amanecer juntos cada mañana. Y yo, Agustín. Yo también. Pero no puedo fallarle a Lucecita. Te pido que tengas un poco más de paciencia. Está bien. Comprendo que no puedo ser egoísta. Te ruego que me disculpes. Tenía que desahogarme y decirte lo que siento. Yo te entiendo. Pero ahora tenemos que ayudar a mi muchachita y mantener en secreto prudentemente lo que sabemos hasta estar seguros de los pasos que damos. Está bien. Será como tú digas.